conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Regionales. Regresan las fallas eléctricas al Táchira. Poblaciones registran más de 4 cortes de energía al día. Fuertes lluvias en Barquisimeto provocaron inundaciones y fallas en el servicio eléctrico. El ministro de Turismo, Ali Padrón, indicó que el próximo 7 de octubre será entregada la tercera estación del teleférico de Mérida. Mujeres marcharon en Caracas para exigir la despenalización del aborto. Frontera. 5 gandolas venezolanas ingresaron a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar. Nacionales. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores informó que el pago de los aguinaldos de los trabajadores públicos se realizará en 4 partes. Año escolar 2022-2023 será totalmente presencial. Internacionales. Estados Unidos se prepara para el azote del huracán Ian, que tocó tierra en Florida alcanzando la categoría 4. Deportes. Otro episodio racista en el fútbol. Un aficionado le tiró un plátano al brasileño Richarlison tras su gol en París. Sucesos. Detienen a entrenador de gimnasio que extorsionaba a mujeres en complicidad con un 6CPC. Más detalles de esta y otras informaciones en www.lanacionweb.com. Para el enlace radial informativo de Venezuela, Marjorie Bustamante. Diario La Nación.